gracia. Vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción. Viviremos nuestra fe con la ayuda de como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenos días para todos, padres y padrinos de los niños que van a ser bautizados, cada uno de ustedes. Participemos de esta Eucaristía con fe. La ofrecemos por Orlando de Jesús Londoño Mora, en su tercer aniversario, intención de su hermana Luz Marina y familia. Y encomendamos hoy a nuestra patria, a nuestra Colombia, hoy en la conmemoración de este día patrio, día de la raza, día de la independencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de tu amor desborda los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, dice el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado,
para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro pedagogo, hasta que llegara Cristo a fin de ser justificados por la fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. No hay judíos y griegos, esclavos y libres, hombres, mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y así son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cántele al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Aleluya, 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 gloria al Señor. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. San Pablo nos recuerda algo muy importante hoy, a propósito del bautismo. Dice: cuanto han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Todos, por el bautismo, hemos sido revestidos. Ya nos han puesto el vestido de Cristo, de tal manera que el bautizado ya se ha quitado el vestido viejo, diríamos, de criatura regida simplemente por costumbres y normas. El bautizado se pone un nuevo vestido, el vestido de Cristo, un vestido que es para siempre, que hay que llevar siempre, un vestido que ya puesto no se debe quitar.
De hecho que en el rito del bautismo hay un momento, lo recuerden todos ahora, donde se dice, ¿no?, de la vestidura blanca, y se dice, ya eres nueva criatura, ya eres bautizado y te has revestido de Cristo. Y entonces San Pablo dice que los que se han revestido de Cristo por el bautismo ya son de Cristo. Entonces ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús y son de Cristo. Son de Cristo. El bautismo entonces nos transmite la fe. El bautismo nos hace colocar ese vestido nuevo de cristianos. Y qué importante llevar ese vestido de cristianos. El asunto está que hay mucho bautizado que se quita ese vestido y entonces ya no parece cristiano. Hay mucho cristiano que recibió la fe, pero cuando se hace adulto ya no vive esa fe. Ya no vive esa palabra de Dios. Como dice uno por ahí, como que le entra por aquí y le sale por acá. Este es bautizado, sí, este es bautizado. Pero no tiene el vestido de cristiano. Este es bautizado, sí, pero no está viviendo la fe en Cristo. ¿Qué hizo la fe? Se le extinguió, se le apagó, o en algunos casos esa fe se tergiversó, esa fe se rompió, se cambió. Por eso es muy importante, a propósito también hoy, que padres y padrinos sean conscientes de lo que le van a pasar ahora a los niños. Lo que nos pasaron a nosotros también cuando nos bautizaron. Nuestros padres y padrinos nos pasaron la fe. El asunto está en que en nuestro ambiente ya la gente bautiza muchas veces a los niños más por una costumbre y por una tradición que por el deseo de transmitir la fe. Y es muy importante, papás y padrinos, que ustedes hoy sean conscientes de eso, a propósito de la lectura que correspondió hoy. Que se oiga, no, yo quiero bautizar, además de que la costumbre. Yo soy católico, mis padres fueron católicos, todo el entorno y la costumbre es bautizar a los niños. Listo, está bien, es la costumbre y es la tradición. Además de eso, y por encima de eso, además de eso y por encima de eso, ¿por qué bautizar o para qué bautizar a los niños? Entonces, que los papás, porque queremos transmitirle la fe para que estos niños sean revestidos de Cristo, para que sean cristianos, sean de Cristo. Y esa fe hay que cultivarla, y esa fe hay que alimentarla.
Y esa fe hay que formarla, hay que educarla para vivirla bien. Porque muchos de los que han recibido el bautismo, es que en una misa no se debe contestar celulares. Cuando uno entra a una iglesia, a una misa, entra esa misa. Yo sé que suena molesto, y no se moleste porque es la verdad. ¿Está claro? Cuando uno entra a una iglesia, entra a misa. Y cuando está en misa, está en misa. Que me llamó el Papa, que me llamó el Presidente, que me llamó el que sea. Estoy en misa. Y eso es sagrado. Entonces nosotros recibimos esa fe. Entonces es muy importante vivir esa fe. Qué bueno que ahora padres y padrinos y todos, digo, hombre, yo fui revestido de Cristo. Tengo el vestido de Cristo. Soy cristiano por el bautismo. Soy cristiano. Y ahí viene lo que Jesús enseñaba en el Evangelio. Cuando le dicen, oiga, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, haciendo referencia a la mamá, a la Virgen, y Jesús dice, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Valga la pena decir que no es un desaire a la mamá, no es un desaire ni un desprecio a la mamá, a la Virgen. Por el contrario, si alguien supo escuchar la palabra de Dios y ser dócil a ella y obediente a ella, fue la Virgen María. Recuerden cuando Dios a través del ángel le habló a la Virgen, ella que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La primera que escuchó la palabra, y no solo la escuchó, la encarnó, porque la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne en el vientre de María. Por eso ella es bienaventurada. Por eso ella es dichosa. Y ojalá también nosotros todos seamos dichosos porque escuchamos la palabra de Dios y la encarnamos. La hacemos vida, la hacemos propia, como lo hizo María. Que nosotros escuchemos, y ese será bienaventurado, ese será dichoso, de tal manera que nosotros no tengamos una fe superficial, sino que tengamos una fe bien puestecita. Hay que ponerse el vestido cristiano bien puestecito para que nada ni nadie nos quite esa fe. ¿Ustedes no han escuchado gente que no tiene bien la fe bien puesta? ¿Que se la quita por cualquier cosita? Gente que dice, ¿sí ve? Por eso uno se aleja de la iglesia. ¿Y por qué se alejó? Porque el padre me regaña en la iglesia. Por eso se alejó. Eso quiere decir que usted tenía la fe muy mal puesta. ¿Y usted por qué se alejó? Porque yo fui al despacho y de pronto me pusieron este requisito. Y entonces, yo no. Y por eso se alejó. Entonces usted tenía una fe muy mal puesta. No, hay que tener una fe bien puesta. Papás y padrinos, inculquenle eso a los niños. Hoy los van a vestir, hoy los vamos a vestir por el bautismo de cristianos. Y eso es maravilloso, porque sus niños desde hoy serán de Cristo
Y eso es grande, oiga, y eso es grande. A ver, además de haber cumplido una tradición, una costumbre, hoy están ustedes dándole el mejor regalo que ustedes como padres y padrinos cristianos le pueden dar a sus hijos. El regalo de la fe. Y aprovechemos también hoy, como decíamos al inicio, para orar por nuestra patria. Yo dije es que día de independencia, no es el día de independencia, es día de la raza y del descubrimiento de América, aunque cabe decir que así nos lo enseñaron a nosotros en la escuela, en el colegio, durante mucho tiempo, y así ha sido la historia. Pero hoy, hoy, de manera ideológica, eso lo están cambiando. Entonces ya no se dice que día del descubrimiento de América, pero eso es más una apreciación ideológicas que van. Oremos hoy por nuestro país. Oremos hoy por nuestro país. Que así sea. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu, y Él es el Consolador. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu, y ese es el Consolador, y ese es el Consolador. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron: Orlando de Jesús Londoño Mora, en su tercer aniversario, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como bautizados hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: La paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes.
dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes comulgan hacen dos filas. Me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo creía estar seguro y realizado y dejaba descansar mi corazón. Y siguiendo por la vía equivocada, cosechaba en mi vida una ilusión. Mas después que mi Señor pasó, mi ilusión y mi engaño se acabó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Oremos.
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestro hermano Orlando de Jesús Londoño Mora y todos nuestros familiares y bienhechores difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordioso, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.